buenas, entonces, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver una plantilla de trampero que estoy cogiendo bastante últimamente en los directos. Sabéis que estoy en directo en Twitch de domingo a miércoles, domingo, lunes, martes y miércoles estamos en directo, ¿vale? En Twitch hasta la, bueno, pues vamos como 5 horas, una cosa así, ¿vale? Empezamos a las 7 aquí en YouTube, echamos una partida y nos vamos ya para Twitch. Y allí somos pues bastantes, estamos creciendo mucho, somos ¿qué? 120, 150 cada día, así que no está nada mal. Hoy os quiero traer una plantilla de trampero que estoy usando últimamente. Este es el trampero con este par de addons que hace que uno de ellos hace. Este hace que cuando un superviviente ileso sabotea una desarma, o desarma una trampa, o sea, la quita, los muelles ensangrentados hacen que se cobran su precio y el superviviente se queda herido, ¿vale? Si tú me quitan una trampa, me la desactivan, se hieren. Y además aumenta ligeramente el tiempo que se tarda en desarmar las trampas. Van a tardar más en quitarlas. Esto va a venir muy bien también para, bueno, si quieren quitarme la devoradora, van a tardar bastante en quitar la trampa y entonces yo voy a, bueno, ligeramente, ¿no? Pero bueno, a mí si ando rondando me va a dar más tiempo a llegar. Y luego por otro lado tenemos piedra de afilar, que inflige el estado agonizante a la víctima atrapada si consigue liberarse. Tú caes una trampa y te libera alguien, nada, te quedas herido. Pero si te quitas tú mismo de la trampa, quedas agonizante, o sea, de estar ileso, de estar sano, a quedar en el suelo reptando, ¿vale? Esto es buenísimo. Esto es buenísimo, ¿vale? Muchas veces gano partidas en las que caen varios, o cae uno, quedan solo dos y demás, y uno cae en ello, estoy persiguiendo a otro, y uno ya cae, ya sé que ese no se va a poder liberar por nadie porque yo estoy persiguiendo al que queda, en fin. Y vais a ver, ¿no? En partidas que como caigan varios, es como directamente one-shotear a gente, pero a distancia. Me parece muy bueno, ¿vale? Pero muy bueno. Y luego de perks, Nuez. Si todo va mal, tenemos Nuez. Intervención corrupta para bloquear motores al principio y que me dé tiempo a trampear algo. Quizás el personaje con el que más veo que esto renta. Vocación para esa gente que se queda herida con las trampas, ver dónde andan, dónde se andan curando y demás también. Y maleficio. Aquí podríamos ponernos, si queréis, en vez de esto, barbacoa en Chile, ¿no? Y así vamos viendo a la gente, colgamos a alguien y vemos dónde están nosotros. Porque, claro, el problema de que se queden agonizantes ellos solos es que igual yo estoy en una persecución, alguien queda agonizante, cuelgo al que estaba persiguiendo y no sé dónde, cuando voy a buscar, no sé dónde está el tío. Vale, ves las trampas que se han quedado levantadas, porque lo suyo es que hayas trampeado todo. Puedes ver dónde está la trampa desarmada y ya vas hacia esa zona o te has fijado tú, pero. Si es verdad que si le ha dado tiempo a reptar, que lo pierdas de vista, ¿no? Entonces, comprar barbacoa en Chile sería otra opción. Con esto, metemos muchísima presión. Obligamos a la gente a tener que quitar sí o sí el tótem, o si no, la partida se les va al traste. Entonces, bueno, problemas también de llevar esto: que como tardamos mucho en trampear todo el mapa, que vais a ver que es la técnica más práctica, ¿no? Quizá, claro, vamos a llegar a los tokens muy tarde. Pero bueno, con tener tres colgados. Vais a ver que ya merece la pena, sobre todo si se quedan agonizantes. ¿Queréis ver cómo funciona esa plantilla? Pues venga, vamos allá. Venga. Uf, el mapa este. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, tiene pasillos donde puedo colocar las trampas bien, pero. Mapa en general es un tostón este. A ver. Fin, puedo colocar, macho. Vamos a ir colocando. Ya digo que esta es una zona horrible. Este mapa en general, vamos, para colocar. La plantilla me gusta mucho, pero. Vale. Aquí, para que sea demasiado tarde ya. Vamos a espantarlo de aquí, de esta zona. Que no me puedo parar, ¿eh? A luchar. No me puedo parar a luchar. No quiero coger trampas. Le coloque bien. Vale. Uf. La devoradora.
Vale. Espero que no hayan visto. Está bien escondida, ¿eh? Mató la línea ahí. Papu. Luego duele, ¿eh? Entonces, pupita. Venga. No es mi mapa favorito, en general, ¿no? Pero bueno. Vamos a lucharlo. Aquí, perfecto. Ya, ya está. Venga, pues todo colocado. A jugar. Sí, fuera. Vamos a ir por la herida de la izquierda porque hay una trampa ahí muy buena colocada, ¿eh? Hola. Vale, perfecto. Media persecución. Ya que la otra mitad se la había hecho ella sola. ¡Ey! Cuidado. Le va a hacer la cara, ¿eh? Ahí está. Me lo va a hacer en la cara. Cojo distancia para que me den token de devoradora. Perfecto. Y se cae sola. Me gusta mucho esta plantilla, sinceramente. Prefiero esto que no lo de coger muchos. Porque, por ejemplo, ahora ya no me sirve de nada llevar dos. Yo ya coloqué esa trampa que bien ha funcionado, ¿eh? Espérate. No, por aquí muy cerca, por lo que veo. Quiero alejarme. Dios. ¿Cómo salgo? Quiero alejarme. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Es que caen solos. Vale, ese ya está. ¿Y el otro? Y otro pinta que también está viene para acá. Es que me hago la partida ya. Es que me hago la partida ya. Mira, el otro se le... Ahí está. ¡Oh, Dios mío! Y si levanta alguno, es lo único que les puede salvar. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, nice! Hasta aquí llegaste, amigo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué brutal esto! ¡Qué fucking brutal! Y claro, ahora tengo gente. ¿Dónde? ¿Dónde cayeron? Uno y arriba, claro, no tener... ¿Dónde está la trampa aquí? ¿En la que cayó? ¿Cuál es la trampa en la que cayó? Ah, esa otra. No tengo barbacoa en Chile. Así que no los veo. Madre mía. Me voy a hacer muy pocos puntos porque, claro, es que no se han salvado entre ellos. O sea, no les he ni golpeado. Una bestialidad esto, ¿eh? Por eso digo que una vez que lo coloco todo, cunde muchísimo esta plantilla. ¿Y el otro dónde cayó? Uno en esa y otro por ahí a la derecha. Uno debió ser en esta. Esta de aquí.
Aquí estás. Trampero, nerfearlo. Nerf al trampero. Hola. ¡Qué disfrutada, macho! ¡Qué disfrutada! No me hace falta ni el... No hay ni nada. O sea, ni el... la devoradora ni nada. Es que no hace falta ir a recogerlos. Sí, en cuanto se rescatan ellos solos, hasta luego. Esto cuando... En cuanto ya haya alguno muerto... Claro, no haces prácticamente puntos porque es que se mueren solos. Pero que chavata, esto ha sido... Vamos, super easy. Allá. Bueno, no, no es mal mapa, ¿eh? No es mal mapa para trampear un poquito. Mira, por encima aparezco aquí. Joder, qué asco, ¿eh? Mirad dónde está. En fin. En fin, todo mi goce tirado ya. Trampeando bastante rápido, ¿eh? No me están además molestando, distrayendo. Ojito que esos se han cruzado ahí por algo. Vale. Opa. Voy a poner algo en el saque. Y aquí también. Boom, surprise. Quedan dos, todavía no me han quitado ninguna. Voy a espantarlos de aquí. Voy a coger esto otro, voy a ponerlo por el sac. No quiero que me vea, ¿dónde? Se me han quitado, otra vez esto, vale. Explico que tiene que irse. Voy a por la que me queda. Y ya está, ya por ellos. He tenido suerte que voy a casi a mapear todo sin que me hayan hecho nada. Vale, de los 2 minutos se han cumplido. Le voy a poner por dentro aquí. Quitar que pegan por acá. Y venga, pues ya está. 2 minutos cumplidos. Buah. Vale. Perfecto. Vamos a recoger la cosecha. La han salvado. Que haya ido. ¡Ah! Es que, ojito. Es que me están quitando eso. La han salvado, ¿eh? Así que tiene que haber 2 personas aquí. No. No te creo que me hayan hecho eso. ¿Es una broma? Si quieres,
¿Cómo? ¿Cómo me lo han hecho si tenía ahí la trampa? Joder, tío. Va, tío, no puede ser esto, de verdad. No ha podido colarse por ahí. No me fastidies, tío. Este es increíble. En fin. Amiga. Joder. Tú verás. Bien. Bien quitado. ¿Vale? Poético. Hala. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Ha sido poético. Ahora la cosa es que no se salve ese. Clic, 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 clon. No se salva. Pues estáis todos muertos. No tengo ni Noez, ¿eh? No tengo ni Noez, gente. No tengo ni Noez, pero... Lo que sí tengo son unas buenas narices para remontar esto. Vamos ahí. Super LED Game.
con este personaje, vamos. Super late game. Todo esto sin devoradora. Todo esto sin devoradora. Lo bueno de la devoradora, lo único que hemos hecho, pues que perdiesen un poco de tiempo que tiene de ir allí y demás, ¿no? O sea, centrando su atención en esa zona. Pero lo hemos conseguido, ¿no? Al final, ya digo, dos partidas que no le hemos ni usado. Ganamos muy pocos puntos con esta técnica, ¿vale? Porque claro, las trampas... Bueno, con la devoradora en sí ya si los mato, imagínate. Pero igualmente... el hecho de que, claro, caigan en una trampa, igual mueren ya en su último cuelgue. Esta gente no las he colgado tres veces a cada uno. Los he colgado, algunos, una vez solo. ¿Por qué? Porque caen en la trampa al final. Caen varios, boom, los cuelgo. Otro va a rescatar, cae, ya lo cuelgo. Y como hemos visto, el último lo mato. Y ya está, o sea, van cayendo en trampas. Y directamente se mueren quizá al primer golpe, ¿no? Al primer cuelgue. Pero bueno, yo qué sé. Que es que lo importante es jugarse una partida y acabar haciendo tu cometido, ¿no? O sea, yo los puntos, yo no juego para farmear. Yo juego para tener éxito. Si no, no me pondría devoradora. Nadie se pondría devoradora. Porque con devoradora sabes que en el momento que los mates, ya no vas a ganar los puntos extra, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho esta build con esto, lo hace muy poderoso. Y es que puntos, como comprenderéis, mirad. Yo ya no juego para farmear puntos, lo tengo todo. Tengo todo lo que puedo querer. Entonces, nada. Bueno, el trampero, me gusta. Me gusta cada vez más. Y sobre todo con estas, ¿no? Con esas estrategias. Así que igual me dedico a hacer algún día un directo solo con el trampero. Y miramos a ver otro, cómo exploramos también otras perks, ¿no? Otras builds y demás. Así que nada, si os ha gustado y queréis más, hacedmelo saber, dejadme en los comentarios. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Yo estoy online. Nos vemos.